Saludos y bienvenidos a Minuto 91. Estamos ya presenciando las primeras imágenes de un sábado de gran oferta deportiva. Por la mañana, balonmán, baloncesto y fútbol. Achegámonos una vez más al pabellón de deportes do Porriño. Ahí están las jóvenes promesas do balonmán. Os de vermello, os do Porriño, os de amarelo, os de Tui, que cañaron. ¿Y de qué manera? Con amplio marcador. Muchos tantos los que marcaron entre ellos, algunos de ellos estamos a presenciar ahora mismo. Ahí estaba desolado o cancerbeiro porriñés. Eran muchísimos los tantos que encaixaría durante la mañana. Ahí está el colegiado de encuentro. Esto es Minuto 91 Galicia. Falalles Nel Fernández. A ilusión de los más jóvenes verse logo por la noche, dende as 10, a través de Google, YouTube y Facebook. Alta definición. Esto era na pista número 1. O balonmán. Na 2, catamos las imágenes do Porriño de baloncesto. También de vermello. Y a vestimenta donosos equipos. Y aquí os tenemos ante os vigueses do Maristas, que también se elevarían a victoria para Vigo. Algunas das canastas. As 12 xogarían contra o Real Clube Celta e tamén perderían. Por lo tanto, era unha mañán donde non gañaría ningún equipo dos nosos. O día non pintaba nada ben para recibir o Cleva León as de Abel Estévez. Pero decorado cambiou pola tarde. Xa saben vostedes os resultados. Xa temos as primeiras imágenes dese Porriño balonmán femenino división de honra 31-23 para Cleva León. Un bálsamo tras a derrota en Alacant pasada fin de semana. Dos puntos importantes para visitar a fin de semana, donde estaremos nos presentes para traer o mellor de ese Mecalia Guardés balonmán Porriño. Partidazo este vindeiro sábado. Non entraba ninguna dos lanzamentos do cadro vermello, o Porriño. Aquí con novas imaxes, outro formato. Para que todo mundo poida disfrutar. A nosa oferta deportiva non remataba aquí. Unha vez rematado de captar estas imaxes dende o pabellón de deportes do Porriño, achegámonos ata Vigo, ate a Sárdoma, o campo do Relfas. Ali tiñamos a nai dun dos porteiros que esta semana fíxose famoso tras esa caída e a pique se estivo de perder a vida. Dúas doutoras e o adestrador Romario salvaron a vida ese cancerbeiro. Hoxe chegámonos ata a Sárdoma para falar ca súa nai, para que nos contase como viviu esos duros momentos. Así que nos vamos, despois de presenciar estas imágenes, dendo pabellón do Porriño, ca victoria do Maristas de Vigo, no baloncesto. Intentando tirar a canasta, pero cubría muy bien. Os de amarelo, os de Vigo, os de Maristas. Pues no campo dos Sárdoma xogaban os infantiles dos Sárdoma co Pontevedra. Y a victoria marcharíase para a cidade do Lérez. 1-3. Contra final marcaría
Por tanto, Don Riña, o cadro vigués, de penalti. Sabemos que lle fai moita ilusión aos máis xóvenes sair nas plataformas audiovisuais de Google, Facebook e YouTube. Por si a primeira vez que nos veis, xa sabe, en Google poñen Neil Fernández, canal e YouTube, e xa teñen todos os vídeos que le vamos subindo dende hai 3 anos aquí dende o noso canal de Internet Audiovisión. Bueno, pues esto iba a rematar. Ya eran los últimos momentos, los últimos coletazos, los últimos puntos que iba a quedar o cadro vigués, vestido de amarelo, Maristas de Vigo, que se elevó a victoria. Llegó a ganar de más de 30 puntos. Pues aquí tenemos o fútbol, así vamos a rematarse as imágenes deste sábado deportivo 16 de novembro 2013. Ca vestimenta habitual, o equipo locatario, o Sárdoma, azul e branco, de vermello, o Pontevedra. Vai tirando cara a porta, ben recollido polo Cancerbeiro vigués. Como sempre, bo trato conosco por parte dos membros da directiva do Sárdoma. Todos foron facilidades. Si estivemos aquí este pasado verán na Vigo Cup, caquel partido entre o pabellón de Ourense e o cadro da Ponferradina de León. Aquí temos un lanzamento a porta sin consecuencias por parte do cadro pontevedrés. Un clásico dos clásicos. Seu equipo maior non carbura un ano máis na terceira. Estas son imaxes xa en alta definición. O dito, un partido que gañaría un 3 o Pontevedra. Aí temos ese rapaz de cor, cuidado con este número 15. Vai seguro quedar moito que falar, marcou un dos goles, Kevin chamase. E deixou, pero que auténticas maravillas, xogadas increíbles. Seguro que si no se tronca o seu futuro, vai ser un gran futbolista. Aí temos un recorte maravilloso por parte do dianteiro do Sárdoma, pero tamén non chegou ao fondo da rede. Este sí, o penalti. Faltaban escasos minutos para rematar o partido. Así con esta imaxen do Cancerbeiro do Pontevedra, poñemos punto final. Saludos de Nel Fernández, boa noite, boa fin de semana. Lembren, esto foi o sábado. Domingo estaremos en Oia, Oiense Goián, segunda autonómica. E a partir das 22 horas da noite, todos os marcadores da preferente.